Desmantelada banda delincuencial que hurtaba motocicletas en el departamento del Meta. Según denuncias, unas veces los asegurados se llevaban las motos cuando eran dejadas fuera de la residencia de las víctimas y en otras ocasiones, moviéndose en motos, interceptaban a quienes se movilizaban en el automotor para robarla. Por solicitud de la Fiscalía de la Estructura de Apoyo EDA, fueron aseguradas cuatro personas organizadas en una banda delincuencial organizada para delinquir, según las autoridades. Los detenidos, mediante orden judicial por investigaciones del CTI de la Fiscalía, con apoyo de militares del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército, fueron presentados ante el juzgado primero con función de control de garantías para desarrollo de audiencias concentradas. Durante 5 horas, la Fiscalía presentó pruebas recaudadas durante un año mediante interceptaciones telefónicas, seguimientos y denuncias por lo menos de 25 víctimas de los detenidos simultáneamente en diferentes barrios de la capital del departamento. Esta organización delincuencial denominada Mercaderes 2, luego de hurtar las motocicletas, procedían a llamar a sus dueños para pedir rescate por ellas por un valor de 1,5 millones por cada una, y si se demoraban mucho, procedían a desvalijarlas y venderlas por partes.